tu casa y compartir un momento acá con vos. Y tuvimos los otros días cuando se venía este primer encuentro y ahora estamos en el post-encuentro, sería, ¿no? Porque el mismo ha finalizado, ya hemos hecho imágenes de la obra de arte. Contame un poquito. Sí, el encuentro ya se culminó, porque era del 1 al 8 de agosto. Hay páginas, si quieren ver, hay páginas que se pueden ver todas las obras de todos los tallistas y escultores. Están espectaculares. Todas las obras están buenas. Cada uno con su idea, cada uno con su técnica, cada uno... Pero están todas buenas. Pero sí, ya se culminó y bueno, mañana creo que en prensa de Colón, donde es Gustavo, que es el organizador, está difundiendo día por día y vienen un poco retrasados porque imagínate, somos 50 tallistas escultores y para juntar todo eso, vos tenés más idea que yo. Sí. Y después difundirlo no es tarea fácil. No. Lleva mucho tiempo. Así que creo que mañana o pasado, van a pasar ya el día 8, que es el último día, cada uno hablando, mostrando su obra terminada y hablando por qué lo hizo, si va a ir a algún lado, si se va a vender, lo que sea, cada uno decide. Lo que cada uno decide. Exactamente. En tu caso, ¿cómo ha sido la experiencia, digo, de esto, que si, digamos, lo virtual? Sí, la experiencia, no es lo mismo estar trabajando al lado, ¿cierto? No. Pero yo creo que está muy bueno porque así mismo uno ve y aprende, intercambia conocimiento con otros escultores y va viendo distintas técnicas, distintos pensamientos en una misma temática, la variedad de pensamiento que tiene cada uno, ¿no? Con la temática, bueno, yo plasmo esto en mi obra. La verdad que está espectacular y como le dije a Gustavo, un privilegio de compartir con maestros escultores de todos lados, ¿viste? De todos lados. No solo no todo el lado de Córdoba, sino de todo el mundo. De Córdoba se oficializó que fueron dos nomás, ¿no es cierto? Sí, tengo entendido que soy yo nomás. Pero no sé si hay otro de Córdoba. Me dijo Gustavo que había otro de Córdoba. Pero me parece que no, me parece que soy el uno. Sí. Posiblemente, digamos, vos estuviste. Ya yo estuve. Yo estuve. Cuando estuvimos no pudimos hacer fotos ni imágenes. Sí. Si bien es cierto, lo pudimos ver. Podíamos haber hecho fotos, las teníamos guardadas. Pero decidimos que no. O sea... Obvio. Primero que no la íbamos a poner, pero bueno, así estamos todos tranquilos. Sí. Pero digo, ya lo veo acá sobre la mesa, ¿no? Contame un poco, si bien es cierto que nos adelantaste, de qué se iba a tratar. Sí. Pero bueno, contanos un poco cómo seguir, porque acá tiene lo que vamos a ver después, que nosotros en la imagen vamos a ir haciendo los paneos. Sí. Esta obra de arte tiene muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. O sea, como te digo, la temática fue homenajear o reconocer, como quieras llamarle, a los trabajadores de la salud en este momento. Bueno, como vos sabes, yo una parte mía, yo soy químico. Entonces digo, tengo que hacer el logo de la Organización Mundial de la Salud. O sea, se me vino a la mente... Pero no solamente el logo, sino adaptarle algo como que ellos nos están protegiendo, ¿cierto? Porque nosotros, las personas, somos medio cabeza dura, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo podía hacer plasmar eso en una obra, en un cuadro? Y bueno, se me ocurrió como que la Organización Mundial de la Salud, el símbolo ese, que no dejo a nadie afuera ni... Meto todo ahí dentro de la bolsa, médico, enfermero, bioquímico, farmacéutico, todo lo que está a la salud, como que ellos lo están abrazando a nosotros, a todo el mundo. Y bueno, salió esto, salió lo que salió. Bien, digamos la elaboración
de algunas cosas particulares. Sí. Porque te han preguntado si tenés un modelo. Un colega te preguntó si tenés un modelo. Pero tiene bueno. mucho que ver, digo. Un poco para conocer, porque veíamos el tallado, sí. veíamos todo y después. Bueno, nosotros lo veíamos, digo, hermoso. Y seguimos pensando lo mismo. Nos fuiste diciendo de algunas cuestiones, cómo se arma, ¿no? Sí, sí, cómo se arma. Y ponerle las manos. Le digo a mi señora Ale, le digo, vení, poneme las manos acá. Poneme las dos manos acá, así yo te dibujo la silueta y ya con eso ya, a ver cómo me queda como para agarrar el mundo. Así que le hice la silueta de las manos de ella y bueno, ya arranqué. Arranqué con eso. En cuanto al tema, digamos, de... Si bien uno puede decir cuántas horas te llevó, sabemos que son días, etapas, pero digamos, en cuanto a los días, ¿qué tiempo horario te llevó o te tomabas? Mira, había que hacerlo en 8 días, ¿cierto? Y los dos primeros días sí, trabajé casi todo el día, los dos primeros días. Después los otros días iba trabajando mediodía. Bueno, lo agarraba toda la tarde y iba adelantando así, para ir respetando, digamos, los días de trabajo, claro, ¿cierto? Exacto. Pero eso lo vas viendo vos de acuerdo a lo que vos tenés en la mente de hacer y cómo vas con el tiempo. Pero suponete trabajando todo el día con esto, sí, ponele más o menos 6, 7 días, te lleva. Trabajando todo el día, sí. Con el lustre, con... ¿Termina? O sea, así termina. Como ha quedado. Uh-huh. Sí. Otra de las cosas que nosotros, mientras hemos estado acá y charlamos un poco con vos y un poco con Ale, tiene que ver con la cantidad de trabajo, ¿no? Con mucho trabajo. La verdad es que eso a nosotros sí. nos reconforta mucho porque está muy bueno en esta época tener trabajo. Y es sí. lo que te está pasando, ¿no? Sí, sí. Les está pasando. No está pasando. Como dijimos en esa nota que nos hiciste al principio, este año, digamos, se nos abrieron varias puertas. Así que, bueno, por ahí, qué sé yo, es el esfuerzo de día a día de cada uno, que en algún momento, más de una vez con ella hablamos. Digo, mira, esto en algún momento tiene que cambiar. Y le demos para adelante y en algún momento tiene que cambiar. Que por ahí, viste, decir, bueno, me bajo de esto porque no me es rentable, no puedo vivir con esto. Pero en algún momento cambia. Y se nos abrieron varias puertas. No solamente cierto detallado, hago otras cosas también, viste. Pero bueno, gracias a Dios con trabajo. Bien, eso es lo esencial, digo, para estos tiempos, ¿no? Para estos tiempos y para todos los tiempos, digo yo, que siempre sí. tener trabajo es muy bueno. Sí. Néstor, en cuanto al tema, ya ha finalizado todo, ahora viene la parte donde vos decidís, que ya los habías adelantado, ¿qué vas a hacer con la obra? Si en este caso, con este tallado, o sea, está... Se sostiene que lo vas a dar a un instituto de salud, pero quiero que vos lo digas. Bien. Sí, la temática de esto del encuentro era de, cuando la pieza esté terminada, de donarlo a una institución. Obviamente sobre la salud, sea cual sea. Bueno, mi idea era donarla acá al hospital municipal, al Hospital Rodríguez. Así que bueno, me puse en contacto con la doctora Melina Galo, la directora del hospital, sí. a través del Roberto Bassi, que anduvo ahí de puntapié. Y bueno, o sea, sí, por lo menos la doctora le encantó la idea, así que bueno, bienvenido sea. O sea, yo lo dono al hospital, si lo quieren colgar, si lo quieren subastar, si lo quieren recaudar dinero con eso. La idea es
el reconocimiento a ellos, ¿cierto? Exacto. Y ahí lo que más les sirva a ellos, bienvenido sea. Bien. Ahora se está a la guarda de cuándo se va a hacer, se va a oficializar esta entrega, ¿no? Porque digamos todavía no. Están todos los contactos ahí, hay que esperar ahora sí. que se pueda dar el día para. Sí. Nosotros también para estar ahí, probablemente, no nos vamos a quedar afuera. Bien. Sí. La entrega, o sea, obviamente que. Se habló al municipio, el Rulo Vega, en la parte cultural, porque esto es netamente cultural. Y bueno, para oficializar la entrega de la obra al hospital. Así que bueno, en esta semana se irá a dar. No sé cuándo todavía, pero se va a dar. ¿Qué viene ahora? Y ahora estoy torneando piezas para hacer ajedrez. no, ahora, digamos, esperando, hablando de esto, esperando el día, así concretamos el sueño o el privilegio de haber participado de ese encuentro y homenajearlo realmente a lo que se merece, ¿cierto? Sí, esperando el día para hacerlo. Bueno, y esperando que pase todo esto. Un poco dice uno por el tema de la salud también y un poco por todo lo que se vendría después, ¿no? Habrá que ver cómo van a ser los protocolos para poder asistir a distintos encuentros, participar. Sí, Fernando. O sea, esto va para largo. Sí. Esto va para largo. Pero bueno, con los encuentros virtuales y con... publicando así con Facebook, por las redes sociales, qué sé yo. Mientras uno tenga trabajo, que te encarguen algo, qué sé yo, está dentro todo bien. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Pero bueno, hay que adaptarse a esto, que creo que va a ser para largo, y vamos a tener que convivir. Yo me acuerdo, me comentaba a un chico amigo, ¿usted se acuerda cuando apareció el cólera acá? No me acuerdo en qué año. Sí. Que hizo estragos también y bueno, aprendimos a convivir con eso y, por ejemplo, la verdura desde esa época se empezó a lavar correctamente como se tenía que ser. Exacto. O sea, siempre se saca algo positivo de lo mal que está todo esto, siempre hay que sacarle lo positivo. Exacto. Sí, yo creo que eso también... me parece que debe ser siempre, ¿no? Sí. Siempre hay algo que sí. puede ser positivo y hay que... Sí. Néstor, nosotros lo que nos queda es agradecerte siempre. Somos muy agradecidos de la gentileza de ustedes, de la atención de ustedes y más allá de nuestro trabajo, la verdad es que venir y hacer una nota y sentirse cómodo para nosotros también es fundamental. Así que eso es lo que nos transmiten en tu caso y tu familia. Así que nuevamente gracias y estaremos en contacto. No, sí. Gracias a vos, Fernando. O sea...